Bienvenidos estudiantes y apoderados del Colegio Domingo Savio. Mi nombre es Tamara Rivas, soy fonoaudióloga y pertenezco al área de apoyo. Este video es para realizar una actividad y reforzar nuestras habilidades de memoria y de atención. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descubrir cuál es la palabra que está oculta, cuál es la palabra que se forma a partir de los sonidos que yo voy a mencionar. Por ejemplo, los sonidos que voy a decir son o, o. ¿Qué palabra se forma? Repito nuevamente, o. ¿Qué palabra se forma con esos sonidos? Y la palabra que se forma es oso. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a decir los sonidos y ustedes van a descubrir qué palabra se forma. Para esto es importante que el apoderado o el adulto responsable que se encuentre al lado del estudiante pueda consignar en el cuaderno de lenguaje los aciertos que tenga cada estudiante para que después yo pueda hacer una revisión y saber más o menos cómo les fue. Si no logra el estudiante identificar ninguno, no importa, porque lo importante es haber participado y por lo menos intentarlo. Además que esto se consigue a través de la práctica y es la primera actividad que también estamos realizando, así que no hay problema. Entonces, estudiantes, mucha atención porque voy a comenzar. La primera palabra compuesta por los siguientes sonidos es o. O, ¿qué palabra se forma con estos sonidos? Repito nuevamente. O, o. Y vamos a ver qué palabra se forma. Ojo. La palabra que se forma es ojo y que está compuesta por estos sonidos. O, o. Y si yo lo junto, forman esta palabra, ojo, que está representada por esta imagen. Mucha atención porque viene la siguiente. Vamos a ver. La siguiente palabra es, sus sonidos son a, i. ¿Qué palabra es? Repito, a. Y si lo junto, ¿qué palabra se forma? Y la palabra que se forma es ají. Muy bien y excelente a todos los que lograron identificar los sonidos y descubrieron esta palabra. Es ají. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Los sonidos son e. E. ¿Qué palabra se forma? Otra vez. E. E. Y la palabra que se forma con estos sonidos es eje. Muy bien. Eje. Sus sonidos son E. E. Eje, y esa es la palabra. Y ahora vamos con la última, así que mucha atención. Los sonidos son a, o. ¿Qué palabra se forma? Repito, a, o. Y vamos a ver si descubrieron qué palabra se forma y la palabra es ajo. Muy bien. Excelente. Espero que hayan descubierto varias y que les haya gustado esta actividad de descubrir palabras a través solamente de los sonidos. Felicitaciones a todos. Ahora les voy a explicar en qué consiste la guía que tienen que realizar hoy. Y esta guía va a ser, como en etapa inicial, repasar la lección ojo e identificar que la lección ojo tenemos palabra, sílaba, sonido, sílabas y palabra nuevamente. Las instrucciones están todas en la parte superior para que lo puedan repasar junto
junto con su apoderado. Y luego tienen que realizar un juego. ¿En qué consiste este juego? Es que acá tenemos a Jorge y que Jorge comienza con ese sonido. Y Jorge hoy se quiere comer una jalea. ¿Qué tenemos acá abajo? La jalea. Esta jalea que se ve muy apetitosa, Jorge desea comérsela con muchas ganas. Entonces necesita llegar a la jalea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos un camino y para poder identificar y para poder armar este camino, lo que tenemos que hacer es observar las imágenes que tenemos alrededor y identificar cuál de todas comienzan con el sonido igual que Jorge. Entonces, acá por ejemplo tenemos a la jirafa. La jirafa comienza igual que Jorge, porque también comienza con la con el sonido. Como jirafa me sirve, yo solamente en el camino voy a dibujar el símbolo que representa la jirafa y que en este caso el símbolo que representa la jirafa es el corazón. Entonces acá voy a dibujar el corazón y así sucesivamente para ir armando este camino y para llegar a la jalea. Por ejemplo, voy a observar esta imagen. Esta imagen, si me sirve o no me sirve, comienza con la. Si me sirve, voy a dibujar el icono que está acá y lo voy a dibujar aquí. Y así voy a ir armando el camino. Entonces, es importante que el apoderado pueda dibujar este camino en el cuaderno de lenguaje. En una parte superior, el estudiante, si quiere, puede dibujar a Jorge y en el final dibujar una jalea. Y el apoderado va a ayudar a construir este camino con la misma cantidad de casilleros para que después el estudiante pueda dibujar en su cuaderno los símbolos que tenemos al costado de cada imagen y poder realizar esta actividad. Y para finalizar, solamente como cierre, el estudiante va a tener que identificar en su hogar algún objeto, algún elemento o el nombre de alguna persona, de algún ser querido que comience con el sonido. Lo identifica y lo dibuja en su cuaderno. Y con eso estamos finalizados en las actividades. Espero que les vaya muy bien, que se encuentren muy bien. Y acá les dejo mi correo. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, lo que ustedes necesiten, me pueden informar. Yo voy a estar atenta, los voy a leer y nos comunicamos. Ya, un abrazo grande a todos. Cuídense mucho. Espero que nos veamos pronto. Cariños.